Sí, venimos trabajando de manera permanente porque surge de un convenio que se celebró en algún momento para el escurrimiento de aguas y el enterramiento o relleno controlado sanitario, y hay conjunto de medidas que realmente se transforman en una inquietud para todos nosotros. Hemos convocado una reunión operativa para definir un tratamiento integral, incluso en una oportunidad donde está en vencimiento el convenio de comodato que se suscribió hace un tiempo atrás, y que realmente hoy hay una cuestión ambiental, no solo en cuanto a la basura, que creo hay que ir a un diferimiento completo para la eliminación de ese espacio de residuos con todos los mecanismos que tenga a disposición, sino también como espacio de evacuación de las aguas y laguna de retención provisoria. Esa es una realidad que no puede ser trasladada a otro lado, digamos, forma parte de incluso toda la infraestructura y habilitaciones que se hicieron en los niveles de los barrios que se han generado de loteos, van con ese lugar de volcamiento transitorio. Por lo tanto, hoy creo que esa es la finalidad, y erradicar el lugar de enterramiento de relleno, porque incluso la capacidad de esa cava seguramente es mayor. Hoy estamos desde distintas áreas: desarrollo urbano, ambiente, el área social, el área de planificación urbana. Estamos trabajando en una planificación integral de ese lugar, y obviamente cuando lo tengamos, en función del interés público, avanzar con el propietario de ese lugar, que no es propiedad municipal.